Quizá la primera pregunta, la primera pregunta es que si, la verdad es que, dado que es una distopía, es algo, un futuro que viene, ¿no? ¿Qué crees tú de todo lo que se imagina nuevo en tu novela? ¿Qué es lo que crees que no va a suceder? O lo más difícil que suceda, ¿no? Bueno, hay un... quizás se extrema un poco el asunto con lo de la fecundación in vitro y el control de la natalidad. Creo que ahí hay un poco de acento, ¿no?, puesto ahí. Creo que eso quizá no va a suceder exactamente como sucede en la novela. Creo que sí que está cambiando mucho. Bueno, de hecho, o sea, eso es evidente, ¿no?, que desde que existe toda esa posibilidad de la concepción in vitro, pero quizá no al extremo que se plantea, ¿no? Quizá no ese nivel de control. Aunque bueno, ya veremos. O sea, quiero decir que creo que básicamente porque no va a ser necesario, ¿no? Se extrema un poco la novela porque le venía muy bien a la trama que sucediera eso y clarificaba, digamos, la paradoja a la que se enfrenta, por ejemplo, María, ¿no?, uno de los personajes, cómo su voluntad es permanentemente truncada, ¿no?, cuando ella piensa que está decidiendo y decidiendo en realidad que no lo está haciendo, ¿no? Y eso venía muy bien para ilustrar esa situación, ¿no? O sea que, bueno, creo que eso sería lo que... Nos parece que hay un dato que es un poco, digamos, como el telón de fondo, que es que diríamos que se está produciendo un decrecimiento bestial de la natalidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que, digamos, que ese telón de fondo, que de alguna forma implicaría de forma metafórica la dificultad de esta sociedad incluso para reproducirse. Y el hecho de que la paternidad solo vaya a recaer sobre uno de los otros individuos también marcaría un poco esto, ¿no? Es decir, en ese sentido tengo la impresión de que esta visión es quizá la parte más pesimista de la novela a nivel global, ¿no? Porque los personajes, que a mí también me llama la atención, son personajes con muy poca vida interior. Y en ese sentido, sí, diría incluso que la novela es poco burguesa. En ese sentido, porque bueno, en las novelas tradicionales, todos los personajes, que suelen ser casi todos de renta media, ¿no?, pues tienen esa vida interior, ¿no? Y estos personajes no, estos personajes están tratados de forma materialista en el sentido de que son lo que hacen. O sea, no hay una apariencia y luego son otra cosa, generalmente mejor en las novelas burguesas, ¿no? O más auténticas, de aquí son lo que hacen, ¿no? Y lo que hacen, la verdad, es que, bueno, yo diría que afortunadamente no hay lo que la crítica humanista llamaría grandes personajes, ¿no? Y es de agradecer, son personajes de más bien de cada día, aunque es verdad que su propio oficio, porque ahí trabajan en uno, María trabaja como gran, en una empresa de Big Data, entonces quizá hablemos de lo importante de los datos. Otros trabajan como asesores, de grandes asesores, y otros trabajan en una planta de inseminación. Y me parece que en ese sentido los oficios, bueno, son extraños, pero como cotidianos. Me parece que es una de las virtudes que tiene, ¿no? La pregunta te sería, ¿hasta qué punto es difícil trabajar con tantos personajes? Digo, como desde el punto de vista de claro, hay que tener una novela entera dentro, ¿no? Entonces, bueno, me parece que trabajar con muchos personajes, desde mi punto de vista, incorpora una dificultad narrativa importante. Me gustaría saber, bueno, cómo te llevaste con este tema, ¿no? Sí, bueno, a ver, has planteado tantas cosas interesantes que no sé por dónde empezar. Bueno, empezamos por esta última y luego me voy para atrás, si quieres, si me acuerdo. Vale, entonces, bueno, el tema de los personajes múltiples, que has mencionado ya varias veces y que haya como muchos personajes, ¿no? Cuando a mí se me presenta el proyecto, cuando empiezo, digamos, a intuir que quiero escribir algo así, veo claro que tiene que haber muchos personajes, eso lo veo claro desde el principio, y veo claro también que tienen que tener como una especie de discurso un poco, digamos, solipsista, en el que ellos narran, pero y se topan con otros, se cruzan sus azares, ¿no?, pero son como incapaces de establecer un diálogo con los otros, ¿no? Y eso era importante, que se viera como los puntos de vista y cómo chocan unos con otros, están como chocándose, como si estuvieran, ¿no? Una mesa de billar. Total, y venga dar vueltas para acá, para allá, y no son capaces de encontrar, ¿no?, el punto común y de parar un segundo, ¿no?
me parecía que eso era esencial en, la, en el planteamiento de la trama. Luego, la dificultad que yo encuentro una vez que esto se plantea, pues varias. Bueno, primero, claro, construirlos todos y que eso tenga un mínimo sentido, ¿no? Y coherencia y tal. Eso fue complejo porque al principio unos se comían a otros. Unos contaminaban a otros. Y luego también alguno quería llevar la voz cantante. Son personajes que tienen, digamos, también, sobre todo algunos, como mucha garra, entonces se me iba la novela a veces. O sea, tuve que luchar mucho contra eso, contra, la, digamos, el mantener el equilibrio, que estuvieran todas las voces y que todas tuvieran una presencia. Incluso la voz de ese cuaderno de Hester que está, que como es un poco subliminal, pero que es muy importante también, ¿no? Esa voz. Y eso fue muy complicado, fue muy complicado. Pero bueno, yo creo que más o menos se fue arreglando. También ayudó el proceso de edición aquí, porque creo que hay veces que ya eres completamente ciego, ¿no? Con lo que has escrito, y ahí, pues, por ejemplo, la labor tanto de cosas tú que tú me sugeriste como de cosas que me fue sugiriendo Marta, también Valeria Kionpi, que hizo una lectura, bueno, muy comprometida, ¿no?, de la novela, y pues eso fue ayudando también, ¿no? Y luego hay otra cosa, bueno, de las muchas que has planteado, me interesa especialmente el asunto de que está escrita de una manera un poco materialista la novela. Sí, sí, está escrita, sí. O sea, a mí me parece que alguien tiene que escribir así. Sí, me ha tocado a mí, pues. Es que alguien tiene que hablar de la circunstancia. Porque a mí la idea de que de ese sujeto burgués del 19 que decide las cosas, bueno, ya no era así en el 19, que sí, ya era una ficción en esa época, pero es que ahora ya, es que decir, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, decidimos más bien poco. Entonces, claro, si tú cuentas, ¿no? Como, ay, a fulanito quiere, desea, no sé cuánto, no sé qué, bueno. O sea, entonces, claro, yo no, supongo que he decidido eso, me ha tocado, ¿no? También por cómo yo veo la realidad, ¿no? Y me parece importante subrayarlo. Ahora, también te digo, y creo que esto ya lo hemos hablado, que eso genera como una frialdad en la lectura, porque claro, hace más difícil la empatía, ¿no? Y genera también algún rechazo. Bueno, de hecho, alguno de los lectores se ha enfadado un poco, o incluso algún crítico. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Quiero decir, claro, porque choca. Hombre, que un crítico se enfade, la verdad es una, digamos, es un elogio. Está bien. Al principio, la primera te quedas un poco frío, pero luego dices, bueno, claro, evidentemente, es que si tú haces una propuesta, pues bueno, varias cosas que has estado comentando, lo que me alegra mucho, primero no vas buscando titular, después no escribe lo que la gente espera, después, claro, pues entonces a alguno le va a fastidiar, sí, claro. Hablando de un poco de los personajes, de cómo se mueven, ¿no? De cómo se, de esas bolas de billar que se chocan y que alguien las impulsa. Ahí en un cierto momento se habla del éxito de esto del running, ¿no? De deporte, de cómo correr, ¿no? Sí. O sea, y el cabrón dice, pues, y se preguntan, bueno, quiero aclarar que todos los personajes, cuando toman la palabra, es en primera persona, que conviene saber, cada uno habla en primera persona. Sí. ¿Por qué esa prisa? Preguntaría, ¿no? Esa prisa sin que haya necesidad de llegar a ningún sitio. Y la pregunta sería, ¿a dónde crees que se necesitaría llegar? Bueno, claro, este es que vas tocando los temas fundamentales, ¿no? El libro se titula Días de Euforia por algo, claro. Hay un intento de descripción de un ritmo de vida, de un tempo, ¿no? Que es esa como ansiedad permanente por, sí, ¿no? Tenemos que hacer más, hay que llegar, hay que, y lo del running que dices, ¿no? Que me ha hecho mucha gracia que lo menciones, bueno, porque a mí me hace gracia también esa un poco obsesión que nos ha entrado ahora por los deportes y, que por cierto, ahí hay unas relaciones con el fascismo que a mí también me ponen un poco nerviosa, ¿no? Con esa exacerbación de la acción de la que hablaba Ortega, ¿no? Que da un poquito de miedo. Bueno, deja de correr, ¿no? Vamos a ver dónde estamos, ¿no? Bueno, a mí me da la impresión de que los personajes de esta novela corren, o sea, van hacia adelante porque no, o hacia adelante, o corren simplemente porque no saben a dónde ir, o sea, y no saben parar tampoco, ¿no? Bueno, a mí me da miedo a dónde podemos llegar con esto, creo que por eso escribí el libro, me da bastante miedo.
está un tema de fondo, que es el tema, porque María es un personaje que de pronto, digamos que es, que tiene la tentación de parar, por lo menos de cambiar de carrera, diría yo, ¿no? O sea, me da esa impresión a través de, bueno, pues lo que en mi época llamaban que de pronto alguien te concede el conocimiento y parece que te has vuelto, no sé, más sensato, más sano, más sabio, más místico también, ¿no? En ese sentido, pues me parece, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me ha llamado la atención el papel que cumple, bueno, directa o indirectamente, lo que llamaríamos los temas de la autoayuda, ¿no? O sea, a Salim Kovács, que por supuesto nos dice que hay que ser auténticos, etc. Pero luego María también utiliza este lenguaje tan sibilino de tienes que llegar a ser quien eres, ¿no? O sea, deja de, te están jodiendo, te están, mira a ver qué es lo que te está pasando, ¿no? Incluso me ha extrañado que lo que es curioso es que este personaje que se plantea esto, bueno, acaba viviendo de ser ella la gran Kovács, y sobre todo, tengo que decirte que me ha llamado mucho la atención, es que este personaje se instala materialmente, bueno, pues no sé, casi casi en la moraleja. La pregunta es un poco simple. ¿En qué momento te imaginas que este personaje, qué casa tiene? O sea, ¿por qué eliges que este personaje tenga una casa moraleja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque hay una especie este personaje que parece el más sano, al final es el que más se ha aprovechado del caos, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Se ha convertido en la gran Kovács, ¿no? Y, bueno, que le hayas otorgado una casa de lujo, a mí me parece un buen detalle porque me hace cuestionar en este personaje de entrada, pues sea por mis prejuicios. Me gustaría saber, o sea, ¿qué relación ves al construir un personaje con lo que hace este personaje y el hábitat que lo rodea, ¿no? Me parece que es que la descripción, que es algo que ha casi desaparecido como teoría en las novelas, la descripción es marca y dicen, ¿no? Bueno, entonces la descripción de una casa a mí me parece un dato fundamental en esta novela, y la descripción de la casa de María, bueno, no sé hasta qué punto, supongo que, como has hablado de que tienes la circunstancia muy presente, supongo que es algo que has reflexionado. Sí, sí, claro, es que bueno, María es quizá el personaje que más inquietud despierta, ¿no? Porque claro, parte de un sitio, tiene un arco narrativo, digamos, bastante importante, está, digamos, como metida en todo el asunto este de Hidalta, ¿no? Como metida en el meollo de lleno, y termina, ¿no?, yéndose. Entonces, claro, un personaje que tiene muchos cambios, que toma muchas decisiones, claro, y era importante resaltar de dónde viene, y hablo de condiciones materiales, y a dónde va, por dónde pasa y dónde termina, claro. Ya se supone, se describe también de dónde viene, porque se habla del oficio que tiene el padre, se supone que tiene una familia más o menos de clase obrera, más o menos, ¿no? El barrio, no sé, eso no se describe mucho, pero sí está ahí en la novela, ¿no? Y ella va, bueno, a fuerza de intelecto, además, ¿no? En el caso de ella, va ascendiendo, ¿no?, en esta escala, lo cual no... Bueno, la ayuda y no la ayuda, ¿no? O sea, quiero decir, hay ese doble filo, ¿no?, de donde se va posicionando. Y claro, es que las casas donde vive son muy importantes, porque condicionan donde ella está, porque además están determinadas también por el puesto que ocupa primero en la empresa y después por el puesto que acaba ocupando, digamos, de manera voluntaria, ¿no? Es el personaje, además por esto que me preguntas, del final de ella, por el que más me pregunta la gente, ¿no? Pero entonces es como, a ver, simplificando, ¿no? Como, ¿hace el bien o hace el mal? No, vamos, simplificando, no es eso, ¿no? Claro, bueno, está un poco abierto eso, ¿no? Al final. A mí me parece que es un personaje que parte de mucha inocencia, o sea, parte de una cuestión bastante inocente respecto de quién es ella, de quiénes son los demás, de lo que ella puede hacer en el mundo, de la investigación científica, de todo esto, ¿no? Y, digamos, tiene una gran decepción. Y luego llega a un territorio en el que no se acaba de ver muy bien si se ha convertido en una cínica absoluta, ¿no? O sea, eso no está muy claro. O simplemente no le queda otra salida, ¿no?
está abierto, queda abierto ahí eso, yo creo, un poco, ¿no? Yo misma no lo tengo demasiado claro. Sí, bueno, este personaje, curiosamente, digamos que al final casi justifica su vida, hay una frase completa que digamos, en que ella lo que está buscando es una voz propia, sobre todo para su hija. Sí. Quiere que su hija tenga una voz propia. Y es curioso porque es de las pocas, las relaciones maternales o de reproducción, me parece que es otro tema bastante inquietante dentro de tu novela. Pero lo voy a plantear de forma más amplia, ¿no? Bueno, a veces leyendo tenía la impresión agradable desde el punto de vista del lector, de que en esta novela no se quiere nadie. Nadie quiere a nadie. Es como hace unos años yo me encontré con una antigua amiga y le pregunté, ¿qué haces? Y dije, bueno, estoy haciendo un máster en recursos humanos. Y le pregunté, ¿y qué os enseña? Y dice, a odiar a todo el mundo. Bueno, y esta novela me recordó un poco este ambiente donde la verdad es que no se quiere, se necesitan. Pero no se quieren y bueno, me ha llamado la atención como que de pronto, digamos que uno de los ganchos narrativos desde el romanticismo son las relaciones amorosas y aquí de relaciones sexuales, pero no se juega al romanticismo del amor y me ha extrañado. O sea, eso es una lección que te viene dada por lo que querías contar. ¿O? Es que creo que vamos hacia eso, quizás es lo más distópico de la novela en realidad, ¿no? Claro, porque eso es lo que además me parece a mí que cuando la lees a los lectores en general les resulta más chocante, ¿no? Como, pero estas personas, ¿por qué se comportan así? Pero por otro lado piensan, ¿y no nos estaremos comportando así? ¿No? Hay un poco esa historia. A mí me da la impresión de que hay un... bueno, una intención bastante clara, ¿no?, de los poderes fácticos que nos gobiernan para que no nos queramos nada, ¿no? Y que no queramos al otro, sobre todo, ¿no? Que no lo veamos, además. Porque, claro, para querer tienes que ver, es un ejercicio, ¿no? Leer amor, hay un ejercicio ahí de visión, de mirada, de ponerte en el lugar permanente, ¿no? Entonces, claro, se va en contra de todo lo que quieren que seamos, que es lo que quería conseguir tu amiga, la de recursos humanos, está claro. Entonces, los personajes de la novela creo que son víctimas de eso. Y creo que en los momentos en los que eso se tambalea, como le pasa, por ejemplo, a María con su hija, pues se tambalea todo, ¿no? Hay algunos otros momentos puntuales en la novela, ¿no? En el momento que puedes empezar a ver al otro, se puede caer todo abajo, ¿no? Entonces, hay una tensión ahí con eso. Sí, la verdad que todos, se ha asumido que todos somos nuestra propia mercancía, que nuestro papel en la vida es conseguir venderlo, o conseguir que nos compren. Sí, sí. Para entender, me parece que es uno de nuestros objetos. Voy a ir ahora hacia otro lado. Hay un personaje, un personaje menor, que se llama Blasco, se ha sentido abducido a través de este mecanismo que supongo que ya hay, que es lo que llamaríamos un video porno, un burdel virtual. Sí. Esto es donde vas echando monedas y se supone que la prostituta se va desnudando. Pero esta prostituta, que tiene nombre, que se llama Leila, en realidad cuando aparece, lo que está haciendo es leer. Está leyendo. Lee bien, quizás. Bueno, Moby Dick, el extranjero. Vamos, está licenciada. Y este Blasco, bueno, está absolutamente asesinado por ella, ¿no? O sea, sigue echando monedas, es más, va a tener problemas económicos por culpa de lo que necesita gastar para seguir viendo, pero lo que hace es leer, ¿no? Entonces, de pronto, este personaje es un poco, se ha convertido en un voyeur, ¿no? Sí. Pero un voyeur que lo que ve es alguien leer. Mi pregunta sería un poco, ¿los lectores somos voyeurs, voyeuristas? ¿Un lector? O sea, ¿por qué leemos, no? O sea, ¿somos un voyeur?
Bueno, quizá un poco sí, ¿no? O sea, un libro es una ventana... Bueno, o sea, en parte... bueno, a mí, o sea, a ver, varias cosas. Creo que en parte sí, ¿no? Que los lectores somos como gente muy curiosa y que nos interesa mucho la vida privada de los otros, ¿no? Nos interesa a los otros en general. Bueno, de hecho, es que la lectura fomenta eso, ¿no? Cuanto más uno lee, más capacidad tiene de imaginar la vida de los otros, ¿no? Lo cual no está nada mal, porque es muy entretenido, sobre todo, ¿no? O sea, quiero decir que ya que estamos aquí, pues pasárnoslo bien, ¿no? Y luego me parece que ya últimamente, aparte de eso, está empezando a tomar un cariz de casi transversión, ¿no? Lo de la lectura, no solo porque te intereses o no por la vida de los otros, sino porque como que te interesas por algo que te aparta de los demás, ¿no? Voy a contar una anécdota de un compañero que no sé si ha venido, no está aquí hoy. Un compañero mío de trabajo que vivía en una de esas urbanizaciones que hay como con piscina aquí dentro de Madrid, dentro de la ciudad. Y entonces estaba poblada por gente así muy bien, de clase media, clase media alta y todo. Y él estaba en una situación, esto ya hace unos años, que tenía un niño pequeño y entonces él tenía que bajar, bueno, tenía, en fin, bajaba a las zonas comunes, a la piscina con su niño y tal. Y entonces era una situación que él detestaba. Este chico pues era también muy lector, es escritor además también, y no cuadraba mucho con las personas que había allí. Y entonces un día llega, porque tomábamos café todos los días, y un día llega y me dice, Pilar, hoy me baja, no, ayer, claro, ayer me bajé con un libro. Y entonces, claro, aquello fue porque, bueno, empieza a haber algo de eso, ¿no? Empieza a haber algo de eso, ahí hay como un acto, y yo creo que al personaje... Bueno, pero los editores, en mi época por lo menos, sabíamos que cuando una novela llegaba justamente a las piscinas de estas organizaciones, es que era un éxito. O sea, si alguien en un tipo de piscina si está leyendo un libro, ese libro quiere decir que es un éxito. O sea, claro. O sea, no sé qué libro llevaría tu amigo. No, es algo muy culto, seguro. Sí. Así de poesía clásica. Y... Sí. Bueno, pues siguiendo con esto, hay otro momento en que Angélica, a que lee este libro, este cuaderno mítico desde mi punto de vista, dice que en otras que leer este libro le sirve para mantener la sensación de que hay alguien al otro lado. Y mi pregunta es, ¿leer sirve para eso? Bueno, claro, yo creo que habrá muchas experiencias lectoras, pero en parte sí, ¿no? En parte sí. Con esta soledad de la que estábamos hablando antes, ¿no? Y este aislamiento que yo creo que es muy inducido, pero que también hay algo humano de soledad, ¿no? Que venimos un poco así todos individuos. Y, el hecho de poder conectar así directamente, porque eso es lo que es un libro al final, ¿no? Conectarte con la mente de otra persona. Si la mente de esa persona tiene algo que a ti te interesa en ese momento, que es familiar o que te es... Claro. Aprovechando que ayer fue el día del libro y claro, acaba uno harto de tantos encomios a los libros, ¿no? Bueno, yo por ejemplo me planteo que leer no es un acto natural. Es decir, es un acto cultural que tiene su estirpe en las élites, o las élites las que primero escriben, leen, etc. O sea, voy a decir, sospechando de la lectura. Sospechando de la lectura, diríamos, bueno, leer, como tú dices, es una forma de quedarse solo. Dices también que es encontrar al otro, pero bueno, es encontrar al otro pasivo, porque esto, cuando la consejería humanista dice que leer es un diálogo con los otros, bueno, pues, a ver, es un diálogo en el que solo habla uno. O sea, en este sentido me parece que digamos que, por cierto, bueno, que este encomio de la lectura o este papel de la lectura como algo que nos gusta, ¿no? O sea, no sé, nos hace sentirnos mejores, ¿no? Nos hace sentirnos distintos. Bueno, yo leo, tal, no sé, o sea, decir, últimamente ya que como casi todo lee todo el mundo, ¿no? Pues tampoco tiene tanta relevancia, pero me parece que todavía está la lectura como salvación, ¿no? Yo creo que es verdad que sí, que la
en cualquier libro, la propuesta Lemek dice esto, yo te voy a hacer distinto, yo te voy a dar identidad, ¿no? Pero, por decirlo de alguna forma, no sé, o sea, me parece quizá uno de los idealismos que circulan en tu libro, de los pocos idealismos que funcionan, que hay, yo agradezco, que sean pocos, sí que hay esto de la lectura, o sea, esta idea de que ahí se va a encontrar con algo, ¿no? Esto que dice exactamente, dice la sensación de que hay alguien al otro lado, ¿no? Bueno, esto es un acto de fe, esto es puro Dios, ¿no? Es que al otro lado hay alguien, ¿no? No sé. Sí, digo, bueno, como eres constante. Sí, bueno, hay un uso de eso en el libro, evidentemente. Bueno, lo de Blasco, por un lado, que ya lo hemos comentado, lo que me parece a mí que es más sorprendente es que a este personaje le interesa ese otro personaje nuevo al que ve a través de la pantalla porque está leyendo, pero porque esa lectura parece sumergir a la chica que está leyendo en una indolencia absoluta, ¿no? Y eso es lo que realmente le atrae. O sea, no tanto, sino no esa, ¿no? De no poder alcanzarla, ¿no? Esa. Y lo del cuaderno de Hester que lee Angélica y que tiene como esa conexión con ellas, porque bueno, Angélica es quizá, o así la veía yo, ¿no? Cuando escribía, el personaje más metafísico de la novela. Es el personaje que está realmente preocupado por cosas como si lo que está sucediendo tiene un sentido, cuál es el orden de las cosas, si se puede entender algo más allá, ¿no? Y además vive como una especie de angustia este personaje, ¿no? De que ella es más o menos consciente, es más consciente que otros personajes. Y entonces, claro, este personaje que ha escrito el diario ha desaparecido misteriosamente. En circunstancias no se sabe si trágicas, ella supone que sí. O sea, supone que ha pasado algo ahí, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, no es solo la compañía, digamos, que sí, quizá tienes razón en decir tu idealismo, ¿no? Con eso de encontrar otro, sino el asunto de quizá al que empieza a descubrir algo lo quitan del medio, porque está desaparecido, ¿no? Esta que parece que había descubierto que estaba pasando, que estaba descubriendo todos esos asuntos oscuros, ¿no? Del descenso de la natalidad, tal, ¿no? Cosas como que están muy, muy por debajo en la novela. Entonces eso es lo que al personaje le está como obsesionando, ¿no? Empieza como obsesionando. Angélica le gusta de Lisa, de la chica con la que va a mantener relaciones, le gusta su piedad animal. Bueno, la verdad es que la pregunta es, ¿qué entiendes? Que me gustaría saber qué entiendes por piedad animal. Sí. Bueno, claro, este personaje de Angélica, pues como estábamos diciendo, ¿no? Está ontológicamente perdido, ¿no? No sabe a dónde acudir, pero a un nivel muy, muy profundo, ¿no? Además, claro, bueno, obviamente se llama Angélica, la mensajera de los dioses, ella está tratando con la vida y con la muerte, o sea, quiero decir, ¿no? Está en una posición, digamos, bueno, de mucha responsabilidad y de mucho, ¿no? Y de plantearse muchas cosas. Y entonces, ella está como absolutamente, digamos, exhausta de la abstracción, ¿no? De la abstracción en la que se ha convertido ese proceso de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces, el hecho de que esta persona, que es su ayudante, ¿no? en la clínica, tenga una relación como, digamos, física, muy, como muy básica con ella, muy básica no en el mal sentido, sino en el sentido de se ocupa de su cuerpo, de si está a gusto, de si tiene que comer, ese tipo de piedad, ¿no? Que es una piedad animal y humana, ¿no? Pero en el nivel más básico. Claro, eso de repente al personaje de Angélica, que está tan perdido y que está tan, digamos, en esa estratosfera de la metafísica, pues la descompone, ¿no? En un momento determinado hay un personaje que está descubriendo la verdad, en el proceso de descubrir la verdad, que es Diana, personaje más duro en principio, sí. Un personaje más duro, más dura, ¿eh? Que por cierto, se da cuenta de que vivimos rodeado de cosas superfluas, ¿no? O sea, según le va enseñando María, que funciona como coach y para
enseñando autenticidad, ¿no? Sí. Entre comillas, pero en fin, autenticidad. Y entre las cosas que llega a casa y se pone a guardar cosas en cajas, ¿no? Y en una de las cajas dice, pone las cosas que no tendríamos que usar. La verdad es que no, inmediatamente me he preguntado qué cosas son las que no tendríamos que usar y en razón de qué. Y bueno, como la novela no contesta eso, te lo pregunto. Te pregunto qué cosas no habría que usar y en razón de qué. Claro, claro, es que ahí hay otro de los temas, ¿no? Que es Diana en este caso. Bueno, Diana es un personaje que, para quien no hayáis leído la novela, es una alta ejecutiva que lleva grandes cuentas de una empresa de análisis de inversión, análisis financiero, y es un personaje como muy duro, ¿no? Muy controla ella y maneja mucho, pero va teniendo también una serie, le va cayendo, ¿no? Una serie de crisis y de cosas que le hacen también intentar como buscar una salida, ¿no? Y entonces, bueno, dar con esta coach que acaba siendo María y le propone este asunto, ¿no? De que tiene que echar lastre, ¿no? Tiene que quitarse cosas que ella más o menos cree en eso. No está muy claro si se lo cree tanto o no se lo cree, ¿no? Me parecía interesante ilustrar con esa situación cómo cuando se trata de buscar una salida o la gente empieza a pensar que algo por aquí no funciona y que hay que buscar una salida, siempre recurrimos a buscar una salida individual en nuestro propio entorno. Claro, en nuestro propio entorno son esas cosas, ¿no? Yo no sé qué cosas sobran, probablemente muchas, pero probablemente la respuesta no está ahí, ¿no? Creo. No, digo por apretar un poco una tuerca, ¿no? O sea, decir que, para entendernos, lo que se está planteando es las relaciones con la propiedad. Sí, sí. O sea, decir que, bueno, la propiedad cumple un papel, diríamos que nos identifica, nos sirve para identificarnos y para reconocernos en el sistema en el que estamos, ¿no? Por eso digo que me sospecho del personaje de María, porque es un personaje que le recomienda a todo el mundo que renuncie a la propiedad. Por supuesto. Desde un chalet a Moraleja, claro. Me parece de una forma un tanto, pero es que un tanto soy, perversa. De, pero es que eso es, ¿no? Eso es. O sea, es decir, la solución está en ti mismo, ya. O sea, eso ya es de loco, ¿no? Eso ya es de loco. Luego ya, la solución está en que tú, en cómo tú te relacionas con tus cosas. Y como si eso fuera a cambiar algo. Es, quiero decir, ¿de qué estamos hablando, no? En un momento determinado se comenta, creo que también Diana comenta, los cambios que el sistema está produciendo en el lenguaje, ¿no? La forma de enmascarar la realidad, cambiando los lenguajes, sobre todo el lenguaje político, de llamar ajustes a las crisis, llamar, me parece, ¿no? O sea, sí, 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 sí. Y entonces, bueno, hay varios ejemplos, poner varios ejemplos, ¿no? Sí. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto entiendes que la literatura sería capaz de intervenir intervenir sobre el lenguaje colectivo? Claro, bueno, sí, ese es otro de los asuntos que creo que lo vengo trabajando y quizás es más obvio en esta novela, que es todas esas frases hechas, ¿no?, que se van introduciendo. Siempre pienso en Mercedes, además, cuando escribo ese tipo de cosas, porque ella bueno, maneja eso mucho en su obra, que es fantástica. Y pues ojalá pudiéramos hacer algo, ¿no? O sea, quiere decir, ojalá vayan sirviendo los libros que vamos haciendo, los textos que vamos escribiendo, para por lo menos poner de manifiesto el lenguaje ese tan falsario, ¿no? Si hay crisis, llámalo crisis. Si hay pobreza, llámalo pobreza. Si hay explotación, llámalo explotación. Si hay un problema con la propiedad, llámalo un problema con la propiedad. Claro, no, todo el rato estamos llamando las cosas otra cosa y eso es muy demoníaco, además, ¿no? Creo que María dice en algún momento, así, de los que van a sus sesiones, ¿no? De sesiones de curandería espiritual, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí. Creen que buscan la curación, el sabor de la miel, pero lo que desean
es el daño. Alguien que les diga lo peor de sí mismos, que profundice en la herida. La herida es lo único que les sirve para continuar. Bueno, esta parrafada de María casi de sacerdotisa, ¿no? Sacerdotisa. Bueno, podemos hablar de ella, pero me voy a fijar, sobre todo, dice, alguien que les diga lo peor de sí mismos. ¿Esta novela sirve para eso? quizá en parte sí. Quizá en parte sí, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Alguien tendrá que decirlo. Es que lo de darnos palmaditas en la espalda está muy bien, pero yo no sé muy bien de qué nos sirve. O sea, aparte de para entretenernos y, yo no sé, vender algún libro. Pero claro, sí, o sea, descubramos un poco el pastel, ¿no? Sí, y bueno, y luego hay otra cosa, que es que claro, este personaje, bueno, ya hemos hablado del personaje, es una persona, es lista, y entonces ella sabe, empieza a ver cuál es la mejor manera de al final manipular lo que está haciendo, ¿no? Y bueno, por ahí es cerrado un poco, ¿no? O sea, también otro tema de fondo, incluso aparece desde la prosa, de la propia tinta inicial del libro, es el tema de los datos. El personaje de María trabaja en el Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que uno de los temas que está latiendo en la novela es la diferencia que habría entre los datos como conocimiento y los datos y su relación con lo que llamaríamos la conciencia. Es decir, los datos permitirían o tratan de identificar conocimiento y conciencia. O ya llevan incorporada la conciencia, ¿no? O sea, esto de, lo suelo decir, es que no solo, lo suelo decir de otra forma diciendo, no solo el poder nos dice qué es lo que hay que leer, sino que nos dice qué es lo que hay que sentir, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que, no sé, parece como que hubiera un intento de que la novela quiere que esta fusión no se produzca, pero se produce. Creo que lo has expresado de manera magistral. La cuestión ya no es si los datos hasta dónde nos aumentan nuestro conocimiento, lo perfeccionan, etcétera, etcétera, sino cuál es la relación entre eso y la conciencia, entre esos conocimientos y la conciencia. Lo que yo veo es que o cómo se están usando al menos, es para completamente modelarla, ¿no? Y llevando a la sentimentalidad. Ese es el último, claro, era el último eslabón, ¿no?, que quedaba. Ahí está el asunto, sí. Pero lo voy a cerrar el diálogo con un pequeño reproche. Vale, bien. No sé por qué. Me dio la impresión de que, claro, inevitablemente hay que procurar gustar. Claro, yo creo que termina la novela con una esperanza que yo, la verdad, es que me parece bastante incongruente con el resto de la novela. O sea, es como si de pronto, la frase me dice, Ariadna, que es la hija, ¿no?, es parte de mí, pero ella es más fuerte y sé que lo va a lograr. Bueno, yo esta consigna, la verdad es que, si leo toda la novela, digo, no sé de dónde se saca que va a lograr nada. No sé, me parece. No sé si es que has querido introducir una coda final para leer el final de la lectura. Vale, aceptada la crítica. Es que a mí me parece que esas cosas que pasan, ¿no? Yo tengo una interpretación diferente de ese final. Para mí es la devastación. O sea, ese final es la devastación. Es ella. Ni siquiera con todo lo que ha, digamos, todo el recorrido que ha hecho, es capaz de darse cuenta, o sea, ella se engaña, se sigue engañando. Y eso me parece.